Bueno, pues la, la valoración es positiva a todas luces, ¿no? Creo que, que hemos competido como, como esperábamos que íbamos a competir y hemos maniatado al, al Jerez conforme a lo que habíamos trabajado, ¿no? Y contento a más no poder porque ves que en una pretemporada un poco difícil que hemos tenido, eh, el primer partido cesarda con un, una mejora. Notable en muchos aspectos, tanto ofensivos como defensivos. Sí, sí, porque hemos tenido más balón que en la primera. Sabíamos que la para nosotros la prioridad era. Eh, que los minutos fueran pasando. Tanto por la exigencia que tiene el Jerez. como por el desgaste. al hacer una plantilla muy. muy veterana. esa veteranía les da mucha calidad. pero también aporta que conforme van pasando los minutos. Eh, puede decaer y el desgaste físico les puede hacer daño, y así es que creo que hemos tenido en la segunda mucho más balón que en la primera e incluso más oportunidades. El GRT te desgasta mucho, el jere con el potencial que tiene arriba. Yo he dicho la veteranía, pero la veteranía también tiene una, una cosa muy buena que es que te domina mejor los espacios, tienes más calma. Eh, ...saben correr mejor... ...eso te lo dan los años... ...y eso sí lo tienen Jerez... ...Jerez tiene muchas más cosas que... que a lo mejor que nosotros... ...y, y bueno... Eh, ...ha sido... ...ha sido un... ...un partido en el que... ...nosotros lo hemos llevado donde... ...donde pretendíamos... ...y creo que... ...que al final... ...el jugador ha ido creciendo... Porque nosotros, a ver, conocemos la plantilla, conocemos cómo traba hemos trabajado y hemos visto que durante el partido los futbolistas han ido, han ido creciendo. Y es verdad que es difícil llegar a portería con el Jerez deportivo, pero bueno, eh, creo que el resultado, a todas luces, es mm, un resultado equitativo para los dos equipos. ¿no?